Medina del Campo, Alicante y Narros de Cuellar. Empezamos con el dorsal número 5. Este chaval viene, chaval, de 47 tacos. Desde Arganda del Rey, Madrid, David Ramírez, el Peque. Pero tiene las mismas teclas, ¿eh?
Luego viene esa mujer brillante de Murcia, pero hay que hacer las cosas muy, muy, muy bien, muy firmes. Cristian Moras, hay que estar muy firme con él. Ahí está, el doctor Izquierdo. ¡Ahí va! ¡Bien! Bien, lo que le hace un poquito de un saber, ¿eh? Luego se corrige, pero cuidado, ¿eh? Que tiene dinámicas muy importantes este que toca. Turno para Pablo Flamengo, el alicantino. Los números 7. Creo que hace su presentación en esta plaza. Se pone relativamente lejos. Toro bajito, ¿verdad? Todo está bien hecho. Mira qué manitas tiene. Está pegadito al suelo, sabadana. Pero es un femil, tío. Por delante y por detrás. Ahí está. Ahí va Pablo, ¿eh? Lo marca bien, lo desplaza y atiende bien este diácono. Bueno, pues han tomado, digamos, ese pulso. Le queda ahora a Javier Manso, a Lomeri, el querer verle y a ver qué es lo que le hace. Ahora sí que galopa él un poquito más y tiene en el centro un poco más sus objetivos, que no quiera ganar. Ahí está, Javier Manso, al hotel. Vamos a pelear. Mira, 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 para ahí. Mira, 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 Manso. Muy bien, por Tali, con ese pitón derecho. No lo hizo mal. Y claro, tiene ya esa compensación de los inicios. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que es bastante faltanari. Pues hoy sí. Y además, con estas edades hay que calentarse. Lo que sí hay que coger el sitio rápido. Cuando los toros quedan para el otro año. David Ramírez del Peque. Vuelve el Arcandeño. En el que vimos frustrar esa intención de recibir a puerta de chiqueros y de rodillas en la plaza de Toro de Valencia con el toro de plena. Ahí va. Bueno, pues mira, con la de rodillas, ahí le tenemos Valencia. Ahí va, ahí va. Precisamente en Alicante, que fue para
para cerrar el toro y irnos de la plaza. ¡Pablo! ¡Vamos a ver este chaval! Ayer le vi pegar un castañazo también una plaza en Cartagena, en La Palma. Pero hay un quiebro odio. Con 47 años. Ahí está, Pablo. Venga, vamos a ver este chaval. Vamos a ver la Valencia. Ahí lo coge. A ver. Javier. Bien, chicos. Desplaza, aguanta mucho la categoría. Bien. Bien. Vosotros fijaros en el arte del recorte, pues igual, ¿no? Pero al quiebro, pues, imagínate, le salgo un pie y se va, le saco una uña y me puede llevar. Es muy complicado, y con ese volumen viendo Madrid. Javier Marzo, me cuesta llegar a las bandas, pero al final el mismo comportamiento que el hermano, se va a venir arriba. Ahí está la otra. Vamos a ver si alguien. Por ese botón derecho que parece que es el terreno natural suyo, aunque tiene más repertorio. Ayer estuvo sensacional, chaval, en Cartagena. Creo que ya quedó segundo clasificado, si no me equivoco. Al final consiguió cerrar,
pero no quiso quitarse. Horas. Horas que sigue, por lo que veo, sigue siendo en el mismo terreno. Y aquí hemos visto cómo ha ido increciéndose esa voluntad de este diácono por acortar terreno. Mira qué comiquito lo está cogiendo ahora para sorprender un poquito más. Mira, 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 mira. Bien, bien, Moras. Muy bien, se lo ha sacado tú, chaval. Bien, Moras. Muy bien. La inteligencia de uno, ¿no? Los años y la experiencia les sirven para sorprender una investida como esta que se quiere coger. Por la vía rápida. Pablo. Pablo Clavijo. El Alicante. Vamos a tomar lo más cortito ahora. Ahora sí se entrega el tope. Agresividad que se lanzó este diácono, el 67 de Benajara, y ahí le marcó Bruto, además. Muy bien, Bruto, entiéndame, claro. Javier Manso de Ocali es el que va a poner el punto y final a esto. Tiene sus teclas, ¿eh, Raúl? Sí, señor. Las tienen, pero bueno, ellos se las han sacado aquí tampoco. Esas distancias cada vez más cortas. Y vamos a ver con qué nos sorprende Balotelli. Bueno, va, que no. Hace. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ver si me da tiempo de llegar aquí. Ahí lo tienes. Pero ahí, cómo la ves.